Hola, empezamos con este reto de estar en forma. Ya llevamos 9 días. Hoy es el día 9. Hoy es un poquito más duro. Puedes conseguirlo con esfuerzo, constancia y voluntad. Todo esto podemos conseguirlo. Suscríbete a mi canal. Para terminar conmigo este reto, haz clic aquí para suscribirte. Antes de empezar os explico los ejercicios un poco más simplificado por si es mucho para vosotros, ¿vale? Explico el ejercicio tal y como es, que explico el ejercicio fácil. El primer ejercicio, lo llamamos gorila porque es como hacer un movimiento ahí de gorila, grande,
arriba. Este, la forma de modificarlo es fácil. Sin la pesa y bajando un poco menos, más suave. Siempre con cuidado que la rodilla, cuando haces la sentadilla, no sobrepase la punta del pie. Ahí no, culete hacia atrás. Bien, siguiente ejercicio. Son unos saltos que cuando abro, cuando doy el salto y abro, bajo. Aquí, arriba. Como veis, son un trabajo de fuerza, pero de cardio. Si es mucho para ti, puedes hacerlo o más pequeño, o puedes abrir lunge. ¿Vale? Seguimos. Siguiente ejercicio, volvemos con la pesa. Volvemos con la pesa y hacemos sentadilla. Aquí. Y subo. Ahí. Y subo con un pequeño impulso. Aquí tienes que buscar el trabajo de tríceps. Ahí, estirar. Ahí. Y salto, que la rodilla no sobrepase la punta del pie. La forma de hacerlo fácil. Sin pesa. Y sin saltar. Baja. Sin salto. Bien, por ahí vamos bien. Siguiente. El siguiente es bajar al suelo. Estirar las piernas de golpe. Pam. E intenta que no baje la zona lumbar. Ahí. Cierro. Y salto. Para los que sea mucho para vosotros, pues no hace falta bajar hasta abajo. Aquí. Y salto o sin salto. Ese es el modo fácil. Siguiente ejercicio. Vamos ahora a la esterilla. Vamos a quitar las pesas. La esterilla. Aquí. Este ejercicio lo hago tal y como es. Desde aquí atrás. Sube, te apoyas con esta otra mano en el suelo y ahí, y alternamos, atrás y subes. Para que resulte demasiado fuerte, fácil, no hay que subir. Lo puedes hacer aquí, la mitad del tiempo con una pierna o si quieres puedes ir alternando. Pero siempre muy fuerte los abdominales. Y el último ejercicio es criss-cross, mucha fuerza aquí en la pierna, criss-cross y gira. Intentamos cerrar los codos, ¿bien? Y el modo fácil de este, apoyando la cabeza, pam, 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 ¿ok? Bueno, pues, dicho esto, vamos a empezar. Cojo las pesas, 40 segundos y 30 de descanso. Empezamos ya con el golpe. Vamos, flexiona mucho y sube, flexiona y arriba. Si quieres ir avanzando en los ejercicios, saber si vas avanzando en esos 40 segundos, puedes contar las repeticiones que lo estás haciendo, lo apuntas, lo anotas. Y otro día que hagas este ejercicio, o cualquiera de los otros, te buscas la nota e intentas hacer menos repeticiones en ese mismo tiempo. Ahí bajando mucho. 40 segundos. Bien. Vamos a por el descanso. 30 segundos de descanso. Recuperamos. No pares del todo, para que no nos bajes del todo las posiciones, puedes quedarte moviendo un poco. Y llega. Recuerda que ahora son los saltos bajando. ¿Preparado? Vámonos. A ver, venga, rápido. Fíjate que la rodilla no suele pasar a punta. Uf, 40 segundos. Que noten las piernas. Quince.
Bien. Ahora sí que necesitamos los 30 segundos de descanso completo. Vamos ahora con pesas y sentadillas. Las pesas se salen. Bueno, mientras terminamos los 40 segundos, vamos cogiendo pesas. Recuerda que es este ejercicio. Allá atrás trabaja tríceps y salto. Venga, comienzan nuestros 40 segundos, perdón. Aquí, salto. Si ves que te molestas el cuello al subir las pesas, entonces no las subas tanto, quédate aquí. Venga, arriba, fortalece pierna. Quemamos. Segundos de regalo. El siguiente, apoya manos, salta atrás, recoge y arriba. 13 segundos, recupera. Preparada. Comenzamos. Segundos de descanso y nos queda una más de abdominales, que es cross. Os la voy recordando, ¿vale? Aquí estira bien y intenta no cerrar los codos. Si te duele el cuello, aquí siempre mucha fuerza en el abdomen, el core muy fuerte. Comenzamos. Ahora vamos arriba por el minuto de cardio. Terminamos para la primera serie, para descansar dos minutos y seguir más series. Retiramos la serie ya porque hacemos un minutito de cardio. El minuto que haremos ahora de cardio.
saltando una pierna. Tres saltitos y desplazo, pam, pam, pam. Y un, dos, tres. Si no puedes estar harto, es mucho para ti, está muy cansado. Pues bueno, un poquito de carrera, que siempre es fácil. Empezamos, salta. La pierna hacia. Desplaza. Entonces, paramos. Paro cronómetro. Bien. Entonces, cada uno su ritmo. Habrá quien le resulte poco, que esté más acostumbrado. Cada uno su ritmo, siempre con cuidado. Hazme caso a las correcciones que te hago de las rodillas. No intentas hacer más de lo que no puedes, porque lo único que vamos a conseguir no es ponernos de forma, sino lesionarnos, estar más cansados, sobrecarga. Bien. Si te gustó, suscríbete. Me gusta, yo sé que seguro que te ha gustado. Pues le da me gusta, te suscribes, que te lo dejo fácil. Te pongo por ahí unas pestañitas. Por aquí creo que está la pestañita. Le das, te lleva a mi canal, suscríbete, es gratuito. Y nos vemos así toda la semana. Estiramientos, calentamientos, ejercicios abdominales, pilates, aquagym, de todo. Bueno. Me alegro que hayas terminado conmigo la clase, ya sabes, que te queda que repetir una serie más, o dos, entre medio de cada una, 2 minutos de descanso. Ahora sí, ¿eh?